Muy buenas, cromeros y cromeras. Bienvenidos a mi canal, OscarCrom82. Vamos a abrir el nuevo pack ahorro, el tercer pack ahorro que abrimos en el canal. Como os había dicho, me quedé con las ganas de comprar otro. Y bueno, pues lo hemos comprado. Esto lo dejamos por ahí. Vamos a contar los sobres primeramente. Aquí un cachito de celo. Bueno. Vamos a contar los sobrecitos porque ayer, si ayer alguien estuvo con nosotros por aquí, en la cajita de Mega Crack, de los 24 sobres, pues nos salieron 22. Si alguien los estuvo contando, yo luego me quedé un poco extrañado porque quedaron, nos salieron 11 entre élites y los legendarios de la liga, digámoslo así. Y nada, pues tendrían que salir 12, como es normal. Pues nada, luego contando los cromos y tal, 22 sobres. Ya voy a poner una queja a Panini, mandándole un correito y a ver lo que me cuentan. Ya os iré contando. Vamos a contarlos de momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre viene así. Uno dado la vuelta y nosotros de cara. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a abrir unos 15 sobrecillos. Bueno, vamos a abrir todos y ya está. Y hacemos bien las estadísticas. Y nos dejamos de mamoneos. Bueno, pues vamos a abrir el primero. Por aquí tenemos a Unai García, Osasuna. Papaculi Diop, el cuponcito, Gianetecchi, Stefan Savic y Yassine Bono. Ibai Gómez. Vale. Vamos a hacerlo así un poquito rápido para luego enseñaros todo en general, todo lo que ha salido en los tres packs, si merece la pena comprar los tres packs en vez de una caja, por ejemplo. Fran Beltrán, Tony Villa. Por aquí Gerard Moreno, uy, Gerard Moreno, Manu Trigueros, Unai Núñez, Joaquín Fernández y José Ángel. Otro sobrecito. Iñaki Williams, Aaron Escandel, Jorge Molina, Marco Asensio, Dani Martín, Igor Zubeldia. De momento ningún serie 10. Parece que está un poquito floja. Este pack. Fione Sisto, Coque, Cupón, Antoñín, Pedro Mosquera, Sergio Álvarez y Nemanja Gudel. Pues, a ver qué nos repasa, ¿eh? Ni un entrenador, ni un escudo. Nada. Veremos a ver. Robert Ibáñez, Paco Alcácer, Mikel Oyarzábal, Puertas, José Antonio Martínez y Raúl Navas. Pues nada de nada. Agua. Quique Pérez, Manu García, Pon, Jorge Miramón, Sergi Guardiola, Dimitri Fourquier y Asier Yarramendi. Seguimos con más agua. Pack, me parece a mí que lo han elegido aposta para que no traer nada. Fernando Pacheco, Sergio León, Jaime Mata, Jan Bodiger, Jaume Domenech y Francisco Pelén. Bueno, estamos terminando los 10 primeros. Jorge Molina, Rubén García, Cupón, Cristian Tello, Frenkie de Jong, Leandro Chichizola y Toni Kroos. Últimos dos sobres de la primera tanda. Chema, Álvaro Fernández, Aisha Mandi, Esteban Burgos, Íñigo Córdoba y Sergio Reguilón. Así, los últimos dos sobrecitos. Por lo menos he visto por ahí a Ansu Fati. Y un escudito. Sevilla Real Sociedad. Cupón, Ángel Correa, Robin Lenormand, Adnan Januzaj y Ansu Fati. Menos una Sufati.
No sé si estos estarán codiciados ya. Pere Pons, Fernando Reges, Federico Sanemeterio, Fekir. Bueno, primer serie 10. Vamos por aquí. Federico y Javi Gracia, nuevo entrenador de Valencia. Bueno, un último sobrecito. Los dos últimos sobres nos ha salido algo. Vamos con la segunda tanda. Con Igor Zubeldia, Álvaro Morata, con Antonín, Sergio León, David Timor, Sergio Canales, Igor Zubeldia. Ya está. Vamos por aquí. Esto marcha. Frenkie de Jong, Gerard Piqué, Francisco Portillo, Alberto Perea, José Campaña, Nikola Vucevic. Bueno, otro más. José Luis Morales, José Antonio Martínez, Cupón, Borja Sainz, Nacho Vidal y Joel Robles. Josuesa. Nada, me estoy ya un poco enfadando con esta historia. No está saliendo nada. Sergio Herrera, Iker Muniain, Nabil Fekir, José Baidó, Portu y Martín Zubimendi. Sergio Herrera, bueno. Por aquí, Denis Suárez, Bryce Méndez, Cupón, Anaïs Arbilla, Iván Rakitic, Vinicius Junior y Eder Militao. Voy a coger este de abajo. Ángel Montoro. Bueno. Un serie 10. Williams. Cupón. Roger Marti. Undercapa. David García. Rodrigo Elí. Vamos a coger el otro de abajo. Bueno, último que abrimos. Solo ya lo salto fuera del vídeo. Y decimos estadísticas. Sergi Roberto, Adrián López, Carlos Soler y Rubén Alcaraz. Pues nada. Pues esto es lo que nos ha salido, chicos. Voy a abrir esos dos fuera de cámara. Y os digo estadísticas de los tres packs. Aquí tengo un pack. Aquí tengo el otro pack. Y os digo estadísticas de este tercero. Ahora mismo volvemos. Os cuento, cromeros y cromeras. En los tres pack ahorro que he abierto en el canal, me han salido 254 cromos sin repetir. Son estos de aquí, ¿vale? Y 106 repes. En total, los tres packs traen 360 cromos. ¿Vale? Una caja de las que podéis comprar entera, digamos, esta es, bueno, esto es artesanal, ¿vale? Pues te vienen 300 cromos, ¿vale? 50 sobres, 300 cromos. ¿Cuál es la diferencia? Pues diferencia y poca, ¿vale? Diferencia es que aquí hay más cromos, eso está claro, pero entre repes y no repes hay poca. 300 en los 300 cromos que nos salen en la cajita, suele vivir una media de 40-50 repes, ¿vale? Y en este sí, hemos tenido 106, ¿vale? Pero los que son no repes son 254. O sea, estamos ahí. ¿Cuál es la diferencia más significativa? Pues que en cuanto al dinero. Está claro que nos hemos gastado 30 euros en los pack ahorro, a 9,95 cada pack, y en la cajita nos íbamos a gastar 40 euros, ¿vale? O sea, esa es la gran diferencia, porque luego en diferencia en cromos no hay mucho, sobre todo los que no son repes, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado este vídeo, dadle un like ahí fuerte, suscribiros, que no cuesta. Y nada, pues seguiremos abriendo cositas,
Seguiremos con el canal a tope este fin de semana. Y nada, un saludo. Adiós.